Los procesos de evaluación de los estudiantes se enfocan en medir si las competencias desarrolladas son pertinentes para ellos y sus contextos, y si les dan las herramientas adecuadas para interactuar con el mundo en que vivimos. Por eso es importante que las prácticas de aula también tengan mecanismos de constante evaluación que les permita conocer cuándo y en dónde es importante mejorar la metodología de enseñanza. En Sahagún, en Córdoba, hay un proyecto novedoso para aprender el idioma inglés con la ayuda del cine. Y parte del éxito es que los mismos estudiantes evalúan el proceso de enseñanza y lo que aprenden. Esto es Let's Go to the Cinema. Bueno, el proyecto Let's Go to the Cinema se originó debido al problema creciente que hay del desinterés de los estudiantes por aprender el idioma inglés. Entonces vimos que a los muchachos les gusta mucho el cine y decidimos hacer esa mezcla de utilizar el cine para hacer la enseñanza y el aprendizaje mucho más agradable. El proceso incluye, además de la entrega de la escena original, la práctica en el aula de la pronunciación, las nuevas expresiones en el idioma inglés, la corrección adecuada cuando cometen errores de pronunciación. Ellos reciben el script en las copias, luego allí mismo en la clase escogen un grupo en el cual cada quien escoge su papel de acuerdo con lo que le guste, ¿no? Quien le guste. En este caso estamos trabajando Crónica de una muerte anunciada. Cada uno escoge si va a ser de Bayardo San Román, si va a ser de parte de la multitud, en fin. Y luego se les da un tiempo considerable para que memoricen los textos y para que hagan el proceso de filmación y de edición del trabajo final. ¿De Santiago already come back? La estrategia contribuye al mejoramiento significativo de los estudiantes en su desempeño en las diferentes pruebas externas que hace el ministerio y que ojalá en un futuro en las pruebas internacionales. ¿Por qué? Porque ellos van a enfrentarse a una prueba con mucha más tranquilidad, van a ver el idioma inglés como algo no tan fuera de este mundo, porque precisamente están familiarizados con los diferentes contextos y situaciones que el cine les puede ofrecer. Desde que el programa de computadores para educar llegó a la institución y que teníamos los portátiles a nuestra disposición y que el portátil viene equipado con un programa de edición de video, esto nos ha facilitado mucho. Además, la llegada de los videobins que también manda el Ministerio de Educación ha facilitado en gran parte la puesta en marcha del proyecto utilizando las tecnologías de la información, de la comunicación y de la información. Además, los profesores de tecnología están involucrados en el proyecto porque ellos son quienes trabajan la mayor parte de los talleres de edición con los estudiantes. Again, I was in a fort, and it was raining bird shit. It's a good sign. Dreaming of birds is healthy. Es más bacano, más chévere aprender inglés de esta forma, porque no se aprende ese inglés sistemático, que es en cuadernos, en hojas, que eso quizás a muchos ya nos aburre. En cambio, aquí en esto es un proceso más divertido, más social con todos, y es más fácil aprenderlo. Bueno, en lo que tiene que ver con el proceso de evaluación hay varios momentos. Hay un cara a cara en el cual los estudiantes tienen la oportunidad de expresar lo que ellos vivieron, cómo se sintieron, qué dificultades tuvieron, si tuvieron algún tipo de anécdotas. Y también incluimos un detrás de cámara. Le permitimos a ellos que muestren a sus compañeros los diferentes errores que tuvieron. Luego de eso pasamos a una parte que es la coevaluación. Les entregamos una herramienta de Ruby Star, donde ellos se evalúan lo que tiene que ver con el vestuario, la pronunciación, la fluidez del idioma, la selección de las locaciones. Y finalmente, nuevamente se vuelve a retomar el aprendizaje del idioma inglés. Yo les hago preguntas en español y ellos deben contestar todo basado en el guión que se les dio originalmente. Y luego, bueno, se les pone también la oportunidad de que ellos digan cualitativamente qué nota merecen. Y con base en los errores que cometieron y yo les digo, entonces llegamos a una concertación de una nota final. Este momento de la evaluación es muy significativo para ellos porque indiscutiblemente es un indicador de cómo mejorar el próximo trabajo. Veremos que al final el último trabajo presentado por ellos seguramente va a ser superior al que hicieron en el primer periodo.
Como actividad final está lo del hecho de llevar el cine a las veredas y a los parques y a los barrios del municipio. En ese momento aprovechamos para que la comunidad conozca el trabajo que están haciendo los muchachos. Ponemos la escena original y ponemos la escena que ellos rehicieron con el fin de que la comunidad, bueno, conozca lo que estamos haciendo al interior de la escuela y que también suscite algo de aprendizaje. Cuando ellos ven la escena de pronto en español y la ven en inglés, algo tiene que pasar en el interior de la comunidad. Escuela Colombia. Quality Education.